Hola, soy Omar Berrío, omarberrío.com. Les voy a seguir mostrando la tablet Lenovo A1 y en esta ocasión voy a mostrarles la funcionalidad de Google Maps para navegar sin tener acceso a una red inalámbrica, ya que esta no tiene red no tiene internet por la red celular. Vamos a activar el Wi-Fi y voy a activar el GPS, aunque como estoy en interiores no va a funcionar muy bien. Ok, voy a abrir la aplicación Maps. Y abrimos la aplicación de mapas de Google. Y lo que van a hacer es darle en la opción de menú. Nos salen estos menús. Y acá en el botón de configuración vamos a entrar a la parte de laboratorios, labs. Y vamos a mirar esta opción, guardar área del mapa en precaché. Vamos a activar esta opción para que nos permita hacer lo que les comentaba antes. Le damos volver. Volver nuevamente al mapa. Y ya en esta parte nos ubicamos en donde queramos ubicarnos en el mapa, en el mundo. Y simplemente lo que vamos a hacer es escoger la zona del mapa que vamos a utilizar. Por ejemplo, nuestra ciudad o si vamos a ir de viaje, la ciudad donde vayamos a estar. Y vamos a seleccionar una parte del mapa. Puede ser la parte central. Yo voy a escoger Bogotá. En cualquier punto le hacemos clic. Como tiene acceso a internet, él me va a dar indicaciones de qué hay ahí. Le damos clic al menú. Y acá, bueno, esta es una locación pública, por eso sale toda la información. Pero siempre en cualquier locación, así sea una calle, nos van a aparecer estos menús. Y al activar la parte de Labs, nos aparece este nuevo menú, almacenar en precaché la zona del mapa. Le vamos a dar clic ahí y automáticamente él va a utilizar la red Wi-Fi para guardar 16 kilómetros a la redonda de ese punto para utilizarlo sin conexión a internet. Esto toma algo de tiempo, depende de qué tan compleja sea el área del mapa que están descargando y pues obviamente de la conexión a internet que tiene. Entonces simplemente hacemos la descarga. Ahí ya está acabando. Y al finalizar, con este cuadrito nos está mostrando el área del mapa que ha quedado guardada en la parte de caché del mapa. Y desde este momento ya podemos navegar sin tener acceso a la red. Esta Lenovo A1 trae una aplicación por defecto que permite hacer esto mismo. Pero el mapa que utiliza es el mapa de OSM, que es un mapa gratuito que es alimentado por los usuarios. Pero bueno, por lo menos en Bogotá no es tan preciso como el Google Maps. Algo que hay que tener en cuenta es que cuando guardamos los mapas acá, simplemente tenemos acceso a vernos en qué lugar estamos y a ver las calles y los alrededores, así como se están viendo acá, pero no tenemos acceso ni a las búsquedas en el mapa que utilizan internet ni a la creación de rutas de un lugar a otro. Pero sin embargo, pues ahí ya tenemos, por ejemplo, acá las estaciones de Transmilenio, depende de la ciudad, pues va a tener los metros, centros comerciales y eso, pero tenemos que buscarlos
manualmente, no es posible hacer una búsqueda. Ok, ya estoy en el carro. Vamos a utilizarlo, ya es activado, pero para mostrarles, voy a desactivar acá la red inalámbrica y voy a dejar activado el GPS. Acá estoy en un parqueadero, así que no va a tener acceso a un... Dice activar Wi-Fi. Vamos a darle a omitir. Y ahí podemos ver la posición, pero aparece en gris porque no tiene aún señal. Pero como pueden ver ahí sin el wifi podemos tener acceso al mapa. Bueno, aquí ya tiene señal de GPS y podemos ver que podemos utilizar la navegación. Por acá nos está indicando la Universidad de La Salle a la izquierda. Y es esta universidad que está aquí. Y ahí podemos ver toda la información en el mapa sin conexión al internet. Espero que les haya sido de ayuda al video. Que sigan viéndolos.